Fue como a los 11, 12 años que tenía yo. Estaba terminando mi tarea del colegio de ese día y me puse a pintar una lata de bombones que había vacía cerca de mí. La pinté. Pasó mi padre y me preguntó, ¿y eso? Y yo le dije, ¿lo pinté? Me dijo, no, eso no lo pintaste tú. Y yo, sí, papá. Me quitó y me dijo, bueno, yo te voy a dar una hoja en blanco y me haces otra copia, a ver si es verdad. Y se la hice. Después, con el tiempo, pues, fui estudiando un poco por mi cuenta, mirando los libros de los pintores, fijándome cómo eran los trazos. Empecé con el óleo, después terminé del óleo y me fui, ya estando en Estados Unidos aquí, al medio que es más difícil, que es la acuarela, que es el que están viendo ahora. Mi influencia en el arte principalmente fue Goya al principio, me gustaban mucho los trazos de él. Luego descubrí un pintor valenciano que me gustó mucho su pintura, que es Joaquín Sorolla. Y de los italianos a mí siempre me gustó Caravaggio, por la realidad y la dureza de su pintura. Había un pintor que se llama Sargent, que es inglés y tiene las acuarelas más maravillosas que he visto en mi vida. Yo creo que todo el mundo quisiera conocer en su vida a un Pepe Peña en el barrio o ser un Pepe Peña, que es un individuo que ladra mucho pero con suavidad, no enseña los dientes. Y yo creo que el personaje es tan real de la forma en que está escrito, de la forma en que está producido y dirigido. Y bueno, modestia aparte, ha actuado también, que cala muy rápido en el público y el público lo agradece y se siente identificado con él.